tijeras. Hilo. ¿Qué está sucediendo? Tuviste una vida corta, pero la disfrutaste lo suficiente. ¿Estoy muerta? No aún, pero pronto habrás perdido suficientes años. Y verás cómo estas tijeras cortan, hebra por hebra, el frágil hilo de tu vida. ¡No! ¡No, no puedo morir aún! Ellos asesinaron a mi familia por mi culpa. ¿No podemos cambiar tu destino? El hilo de tu vida no da para más. Entonces nunca tuve opción. Siempre fue mi destino morir aquí y el de ellos morir por mis errores. ¿Opción? Siempre fuiste egoísta, Paula. Opciones tuviste muchas, pero nunca las viste. Nunca te importó. Involucraste con ellos sin importarte tu propia vida. Pero no te puedes quejar. Disfrutaste al máximo pastilla a pastilla. Cada gramo valió la pena. Pero, ¿qué te puedo decir yo? De eso ellos saben. Recuerdo que cuando hilé las pequeñas hebras de tu destino y de tu vida, era un poquito más largo. Pero ¿tomaste las decisiones equivocadas? No, tengo que llegar. Yo sé que puedo. La vida se te escurre entre las manos. No. Tengo que llegar con ellos. ¿Escuchas eso? Son tus pecados acercándose. Es el destino que te fabricaste. Hacía tiempo que no veíamos a alguien con una determinación así. Hoy en día, todo mundo se permite ser juzgado. Aunque claro, esto amerita quizás... ¿una oportunidad? Gracias. Gracias, muchas gracias. Siglos con este cuento atropos y no me canso de repetirlo. Es muy divertido. Nosotras nos damos segundas oportunidades. Al final, todos vuelven a nosotros. Al fin de cuentas, el nacimiento siempre tiene como consecuencia la muerte. Thank you.